Hola a todos, gracias por estar en esta transmisión. Hoy, al momento de comprar vivienda o al momento de comprar una casa propia, muchos encuentran que hay diversas alternativas en el mercado. Existe la vivienda usada, la vivienda en construcción, la vivienda para entrega inmediata, la vivienda nueva para entrega inmediata y la vivienda sobre planos. Y es sobre este punto que hoy queremos hablar un poco más y dar opciones para todas las personas que nos están viendo, porque existen diversas viviendas sobre planos en todo el país, viviendas que sirven para rentar, que son viviendas turísticas o viviendas que también sobre planos pueden servirnos para vivir, para descansar en un lugar y en un espacio para nosotros. A enero del 2021 en el país existen 115 mil unidades de viviendas sobre planos en todo el territorio nacional, una diversidad de ofertas, según nos menciona la Cámara Colombiana de Construcción, CAMACOL. Es decir, existen muchas ofertas en todo el país de viviendas sobre planos. Y ahí surgen las preguntas que muchos se hacen sobre cuáles son las ventajas, ¿es o no rentable invertir en viviendas sobre planos? ¿Cómo realizar un correcto presupuesto y una correcta planeación para no dejar este sueño a la mitad y poder concluir el sueño de tener una vivienda propia y las opciones que brinda la vivienda sobre planos? Para responder estas preguntas estamos con dos expertos. El primero es Juan Camilo González, quien es CEO de misfinanzaspersonales.co y quien es experto en finanzas. Y también estamos con Patricia Ariza, directora comercial de la constructora Oikos, que nos va a contar qué opciones existen de estas viviendas sobre planos. Así que no pueden perderse el live de hoy. Déjenos todas sus preguntas en el chat. Juan Camilo, muy, muy bienvenido a este live especial. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Daniela, muy bien, muchas gracias por esta invitación y un especial saludo pues para ti y para toda la audiencia de Finca Raíz. Bueno, me alegra muchísimo tenerte con nosotros y además que nos cuentes un poco más sobre cómo hacer una inversión real y una inversión segura en vivienda. Y lo primero que queremos preguntarte, y sé que muchos en casa que están viendo esta transmisión se preguntan, es ¿qué tener en cuenta financieramente al momento de decidir invertir en un inmueble sobre planos? Perfecto. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos, antes de pensar en créditos hipotecarios, antes de pensar en todo el tema casi que financiero, es ¿para qué queremos la vivienda? ¿Para qué queremos el inmueble? Porque esa respuesta va a condicionar buena parte del resto de la planeación. No es lo mismo comprar una vivienda para habitarla nosotros, que para arrendarla, que para venderla prontamente, por ejemplo, tan pronto terminen de construirla, que para, mejor dicho, hay muchas cosas que uno puede hacer a la hora de comprar vivienda. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué la queremos? ¿Queremos vivir ahí? ¿Queremos arrendarla? ¿Queremos venderla tan pronto podamos para ganar, digamos, con la diferencia de precios? ¿Comprarla barata y comprarla cara, por ejemplo? ¿Queremos comprarla, arreglarla, remodelarla y después revenderla? Eso es lo primero. Luego vamos entonces a necesitar hacer unos pequeños cálculos para ver cuál es el nivel de ahorro que tenemos y hasta dónde eso nos alcanza para pagar la cuota inicial. Recordemos que pues la inversión en un inmueble generalmente requiere varias decenas y normalmente varios cientos de millones de pesos. Y eso no es algo que uno tenga pues en la cuenta de ahorros en cualquier momento. Entonces eso toca construirlo. Entonces tengo que ver el inventario de lo que ya tengo ahorrado. Entonces ahí es donde podemos echar mano de nuestras cesantías, por ejemplo, que son ideales. Es un tipo de ahorro maravilloso porque no lo hacemos nosotros, lo hace el empleador por nosotros. Entonces podemos tranquilamente ir haciendo que vayan creciendo. Pero luego vemos dónde más tenemos ahorros. De pronto tenemos por ahí guardado un CDT, una plata en la cuenta de ahorros, un fondo de inversión colectiva, un fondo de pensiones voluntarias. Todo eso lo juntamos y luego miramos si eso es suficiente para tener lo mínimo que necesitamos para comprar vivienda o si es necesario ahorrar un poco más. Y ahí es donde empieza a tener mucho más sentido y donde empieza a ser interesante el asunto de las viviendas sobre planos. Porque las viviendas sobre planos, a diferencia de otros tipos de vivienda como la vivienda usada, puede darme tiempo todavía para completar para la cuota inicial. Es decir, no necesito tener ya el 30%
del valor de mi vivienda para buscar ya el crédito hipotecario, que puede ser, digamos, el 70%, que es como los valores tradicionales que se manejan en vivienda, sino que las viviendas sobre plano son viviendas que todavía no han sido construidas. Literal, solo existe el plano. Entonces, eso me va a dar 24 meses, 36 meses en algunos casos, para ahorrar para la cuota inicial mientras el constructor termina de construir. Es más, mientras el constructor mira si finalmente va a construir o no va a construir. Entonces, eso me va a dar un tiempo para ahorrar. Y durante ese tiempo que estoy ahorrando la cuota inicial, pues voy a tener que preguntarme cuánta financiación quiero y cuánta financiación necesito. Lo normal es que las personas usen el 70% en crédito hipotecario o leasing habitacional. El leasing a veces me da mucho más que el crédito hipotecario. Puedo encontrar a veces oferta del leasing hasta por el 90% del valor del inmueble. Pero necesito entender cuánto voy a tomar sobre la base de que entre más financiación necesite, más alta va a ser la cuota que voy a tener que pagar el día en que me entreguen la vivienda y el día en que tome el crédito hipotecario. Entonces necesito también empezar a pensar hacia el futuro. ¿Será que voy a tener suficiente ingreso para suplir todos mis gastos básicos y encima de eso la cuota del crédito hipotecario o del leasing? También obviamente tengo que preguntarme cosas como ¿cuáles son los gastos extras que necesito a la hora de tomar el apartamento? Ejemplo, los gastos de escrituración, que pueden estar alrededor del 2% con algunos extras por ahí. Entonces, necesitamos planear no solo para el valor que me va a dar la constructora, sino también para los gastos legales, los gastos de adecuación. A veces invierto, por ejemplo, en viviendas BIS, en vivienda de interés social, no me la entregan terminada, me la entregan de pronto en obra gris. Entonces necesito también planear los acabados de la vivienda. Y finalmente necesito empezar de una vez a preguntarme ¿y cómo cambian mis finanzas personales el día que me entreguen la vivienda? Porque hasta ahora mis finanzas están acostumbradas al transporte de la vivienda donde estoy ahorita, a ir al supermercado, a la tienda de la esquina de la vivienda donde estoy ahorita, pero de pronto en el nuevo proyecto ya el supermercado me queda lejos o solo tengo un supermercado, ¿sí? Entonces ya no tengo las condiciones o las facilidades que tenía acá. O ahora tengo que tomar taxi mientras que en la anterior vivienda caminaba, ¿sí? Entonces necesito ver cómo cambia también mi presupuesto para el momento en que me entreguen una vivienda. Fíjate que es una planeación mucho más profunda de la que uno se imagina y que por esta misma razón yo siempre recomiendo que es una planeación que uno debería hacer con por ahí un par de años de anticipación antes de comprar vivienda. Generalmente uno no compra vivienda de un mes para otro a menos de que ya tenga buen ahorro. De lo contrario, empecemos a planear esto con suficiente tiempo. Perfecto. Esta es una inversión que es muy importante para muchos colombianos, que requiere tiempo, pensar qué tengo, qué puedo dar, cómo puedo hacer el cierre financiero. Y precisamente tú hablabas de hacer una planeación con lo que se va teniendo, con lo que va a ser la cuota inicial, con lo que voy a pagar de cuota en crédito. Y quería preguntarte sobre eso. Hay muchas opciones que brinda la vivienda sobre planos. Una de esas es que los proyectos se demoran en construcción. Vemos muchos proyectos de vivienda que se demoran en construcción 12, 6, 24, hasta 36 meses he visto proyectos, y ese tiempo nos permite el pago de la cuota inicial. Muchas constructoras dan la opción de preventa, y es decir, usted me va pagando la cuota inicial en ese tiempo en el que yo estoy en construcción. ¿Cómo aprovechar eso a nuestro favor financieramente y también visualizarnos y proyectarnos que tenemos un tiempo para pago de la cuota inicial? ¿Esto puede ser positivo? Porque mucha gente dice que no compra vivienda porque no tiene la cuota inicial. Total. Aquí yo creo que vale la pena tener presentes dos cosas. Lo primero es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener presente cuando vamos a entrar a una vivienda sobre planos? Y lo segundo, como tú lo dices, es hasta qué punto es positivo o no la compra de la vivienda sobre planos. Entonces, para que todos estemos, digamos, en el mismo nivel de entender de qué estamos hablando acá, como decíamos, En las construcciones, digamos, normales de un proyecto de vivienda, lo que se tiene es un constructor que tiene el terreno y que está decidido a hacer un edificio, por poner cualquier ejemplo.
Y él lo que hace es hacer esa preventa y decir, yo no construyo hasta que yo tenga el punto de equilibrio. Es decir, como la construcción me cuesta, yo necesito garantizar que por lo menos venda el suficiente número de apartamentos para costear la construcción del edificio y yo no perder. Esa es la lógica del constructor, que pues es bastante lógica. Y para eso entonces lo que dice es, voy a empezar a vender los apartamentos sin haberlos construido. Probablemente haya una sala de ventas con un apartamento modelo que podemos mirar, pero no hay un ladrillo, pues no hay, ni siquiera se ha hecho un hueco en el suelo. Eso es la vivienda, esa es la compra sobre planos. Esa compra sobre planos generalmente tiene un descuento por ser los primeros que se arriesgan a invertir en el proyecto de la construcción, que se irá perdiendo a medida que vaya construyéndose el edificio. Aquí pueden pasar dos cosas que es importante que tengamos presente. Cuando los constructores no logran vender suficientes apartamentos en un tiempo que ellos tienen determinado en su planeación para poder construir el edificio sin perder, es decir, para llegar al punto de equilibrio, el constructor puede decir, ¿sabe qué? Yo no construyo. Y lo primero entonces que tenemos que tener súper pendiente cuando vayamos a hacer una compra sobre plano, por esa misma razón, es que el modelo del contrato sea un contrato de encargo fiduciario, no sea una promesa de compra-venta. Esto es clave porque el encargo fiduciario significa que yo no le doy la plata al constructor, sino que la plata se guarda en una fiducia, que técnicamente hablando se conoce también como un patrimonio autónomo, es decir, es una plata que no es mía por ahora ni es del constructor, y que solo se le va a dar al constructor si hay punto de equilibrio y él empieza a construir. De lo contrario, él tiene que devolver, bueno, la fiducia va a devolver el dinero. Entonces, es la primera protección financiera que yo tengo de que si el constructor dice, no, no, no pude, no voy a construir, no se me vuele con el dinero, sino que ese dinero esté protegido en una fiduciaria. Eso es lo primero que tengo que revisar. Lo segundo, como tú decías, es el tema del tiempo. Y es cuánto tiempo tengo para pagar esta cuota inicial. Y ahí es donde es fundamental ir al presupuesto de mi familia o a mi presupuesto personal para revisar dos cosas. Lo primero es que tenga el suficiente dinero mes a mes para pagar las cuotas que la constructora me está pidiendo. Eso es fundamental porque muchas veces, por la emoción y el afán de comprar vivienda, conozco muchas personas que a veces terminan pidiendo créditos de libre inversión para pagar la cuota inicial. Y eso es un problema. Mejor dicho, para mí no hay mejor evidencia de que no estamos listos para comprar apartamento que tener que pedir crédito de libre inversión para pagar la cuota inicial, por varias razones. La primera es que es un crédito costoso. Generalmente las tasas pueden estar por encima, muy por encima de las tasas de un crédito hipotecario. Y segundo, que se nos va a juntar un crédito de libre inversión alto con un crédito hipotecario también alto en algún momento, y eso puede poner en riesgo las finanzas del hogar. Entonces, la ventaja aquí es que yo tengo tiempo para ir pagando las cuotas mientras que el constructor termina de construir, y cuando termine de pagar la cuota inicial, entonces puedo buscar el crédito hipotecario sin afectar mi capacidad de endeudamiento. Esa es la gran ventaja de poder pagar, digamos, la cuota inicial en estas preventas de las que hablas. Obviamente, entre más tiempo tenga, es mucho mejor porque las cuotas van a ser mucho más bajas, entonces el esfuerzo financiero que tengo que hacer es mucho más bajo. No tengo pues que dejar de salir de vacaciones por 3 años para poder completar para la cuota inicial. Lo segundo es que la ventaja de estas preventas es que la mayoría, por no decir que todas las cuotas iniciales de estos proyectos, se financian sin intereses. O sea, literal es el valor de la cuota inicial dividido 36 meses. Entonces, eso es obviamente algo muy positivo porque si tomara crédito, el crédito inmediatamente desde el día uno tiene unos intereses. Es importante, obviamente, también saber si yo le puedo cambiar cosas a los apartamentos o no. Esa es otra de las ventajas a veces de comprar sobre planos. Entonces, me permiten hacerle algunas modificaciones a los acabados, por ejemplo. Es importante, obviamente, revisar la trayectoria de la constructora, que sea gente seria, que sea gente comprometida, que tengan otros proyectos, que en otros proyectos la gente diga, oiga, sí, cumplidos, buenos, no se retrasan, etcétera. Pero también es muy importante ver en el contrato qué pasa si hay incumplimientos por parte del constructor. ¿Qué pasa si se retrasa la obra? ¿Qué pasa si una vez haya punto de equilibrio se demoran un poco más? E incluso de nuestra parte, ¿qué pasa si no puedo seguir ahorrando para la cuota inicial? Porque eso puede pasar. Las condiciones financieras pueden cambiar, nuestras pueden cambiar en cualquier momento y en algún momento puede que haya que decir,
sabe que no puedo, necesito este dinero. Hay que revisar cuáles son las penalidades para las personas que desisten del negocio. No porque lo vamos a hacer, pero es que es mejor también planear a veces para este tipo de escenarios. Ahora, frente a lo que me preguntaba sobre si es bueno o no, mi recomendación acá es bueno siempre que no nos gane demasiado a veces la emoción. Es decir, es bueno siempre que en la planeación financiera sepamos no solo que podemos pagar la cuota inicial en esas módicas cuotas que nos permite la constructora, sino sobre todo que llegado el momento de necesitar el crédito de libre inversión, el crédito hipotecario, contamos con la capacidad de endeudamiento para tomarlo. De lo contrario, podemos entrar también a veces en problemas y hacer algún tipo de malabares financieros. ¿Cómo proyectarnos o qué consejos financieros darían si en alguno de los casos pudiéramos hacer un plan de pagos de acuerdo a nuestra capacidad? Porque, por ejemplo, yo no podía hacer un pago muy grande mensualmente, pero sí podía ayudarme en las fechas de primas, en las fechas de cesantías. Entonces, ¿qué tips financieros tú nos darías al momento de hacer un plan de pagos para una cuota inicial? Listo. Obviamente, esto depende mucho de cómo son las finanzas personales, ¿sí?, o familiares, cuál es la dinámica de nuestras finanzas. Tú acabas de decir algo que me parece importantísimo y es, no es lo mismo ser independiente, por ejemplo, que ser empleado. Eso va a condicionar mucho ese plan de pagos. Entonces, lo primero que yo haría sería revisar cómo funcionan mis ingresos y cómo funcionan los ingresos de la familia. ¿A qué voy? Un independiente, por ejemplo, puede tener cierta variabilidad en sus ingresos que haga que haya unos meses, como decimos coloquialmente, de vacas gordas, en donde tengo unos excedentes de dinero amplios, y unos meses en donde están las vacas flacas, en donde tal vez no vendo lo suficiente y me toca hacer algo para poder pagar los gastos básicos, etc. Un empleado, por ejemplo, tiene la enorme ventaja de tener cosas como las cesantías, que como decíamos, es un ahorro que hace el empleador por mí, no me cuesta nada a mí, todos los años tengo un salario allá en el fondo de cesantías, así que si no las he usado para nada más, allá deben estar ahorradas. Y tengo cosas como primas y bonificaciones que hacen dos picos de ingreso en el año. Entonces, necesito entender primero cómo funciona mi ingreso y luego lo que yo haría sería revisar, primero si en el ingreso mensual soy capaz de pagar ese valor de esa cuota mensual que me está diciendo la constructora sin tener que poner dinero de ningún otro lado. Es decir, si mis gastos son menores que mis ingresos y la diferencia entre lo que me entra de dinero todos los meses y lo que tengo que gastar para alimentación, transporte, vivienda, todo lo de vivir, me permite que esa diferencia sea el valor de la cuota inicial de ese nuevo proyecto. Pero también tengo que revisar es si pagando esa cuota inicial quedo demasiado justo. Es decir, si aún pagando esa cuota inicial tengo un espacecito de pronto para una emergencia, tengo un espacecito para un regalo de cumpleaños, tengo un espacecito para un regalo de matrimonio, cosas que pasan en el día a día para las que generalmente no planeamos y que cuando llegan es que decimos, miércoles yo no había planeado esto, ¿sí? El impuesto predial de otro inmueble, el impuesto del carro, el SOAT, un accidente y tocó pagar el deducible del seguro, cosas por el estilo. Si no tenemos suficiente espacio, entonces necesitamos garantizar primero que tengamos suficiente ahorro para suavizar el esfuerzo financiero que tenemos que hacer. ¿A qué voy? Supongamos que yo me gano, no sé, 1,000,000 de pesos, por decir cualquier ejemplo. Y supongamos que yo necesito 800,000 pesos para mis gastos normales de vida. Es decir, que tengo 200,000 pesos con los que puedo contar para pagar la cuota inicial a cuotas de una vivienda sobre planos. Pero supongamos que esta cuota es de, no sé, 250,000 pesos. Entonces, ahí es donde ya yo pondría una primera banderita roja, una primera señal de alerta, y es decir, cuidado, porque aunque uno crea que son solo 50,000 pesos, ¿sí?, voy a estar 3 años pagando esto, lo que significa que en 3 años no debería pasar nada extraordinario, no debería tener ningún tipo de emergencia, y además de alguna forma tengo que buscar 50,000 pesos mensuales por 3 años, que es algo que no es tan sencillo. A veces uno cree que lo ve mucho más sencillo de lo que es, pero no es tan sencillo. Entonces, en esos casos, hay dos cosas que podemos hacer. Uno, pues bajar los gastos.
Suena muy obvio, pero es que comprar una vivienda es un proyecto financieramente enorme, ¿sí? Esto no lo hacemos sino, no sé, los que más lo harán dos o si acaso tres veces en su vida, a menos pues de que ya hayan juntado pues un patrimonio suficientemente grande y se dediquen solamente al negocio hipotecario. Pero de resto, la inmensa mayoría de nosotros compra una vivienda o dos en su vida. Lo que significa que esto hay que planearlo con suficiente tiempo y si es realmente algo que queremos, entonces probablemente tendremos que dejar de lado algunas cosas mientras hacemos realidad este proyecto. Entonces, ¿qué gastos no esenciales, no vitales, yo puedo disminuir, no necesariamente eliminar, disminuir por los siguientes 2 años con tal de hacerle espacio a la cuota inicial? Esa es una cosa que tengo que revisar. La segunda es, si tengo primas, si tengo bonificaciones, si tengo algún dinero extra que me entra a lo largo del año, yo puedo hacer una de dos cosas. O acordar con la constructora que le voy a hacer unos pagos extras en ciertos momentos, aprovechando las primas, por ejemplo, para que los pagos mensuales sean más pequeños, que eso puede funcionar muy bien. O puedo más bien tomar las primas y las bonificaciones y dividir ese dinero en los siguientes 6 meses para tener un poquito más de dinero todos los meses. Es decir, en vez de tener un ingreso mucho más alto en diciembre por la prima, tomo la prima de diciembre, la divido en 6 montoncitos y un montoncito va para enero, un montoncito va para febrero, un montoncito va para marzo, un montoncito va para abril, otro para mayo, otro para junio. Y así tengo ahora más dinero todos los meses y ahí pueden estar los 50 mil pesos que me estaban faltando para poder pagar esa cuota inicial. Si soy independiente y tengo esas variaciones de que, no sé, por ejemplo, supongamos que soy independiente y vendo árboles de Navidad, pues probablemente yo hago todo el ingreso entre octubre y diciembre y luego no gano absolutamente nada. Si tengo una fotocopiadora en una universidad, supongamos que podemos volver a las universidades fácilmente, pues seguramente hago todo el ingreso entre enero y mayo y luego estoy quieto junio, julio y luego vuelvo a reactivarme entre agosto y noviembre. Entonces, eso tengo que revisarlo para más bien hacer ahorros grandes en esos momentos de vacas gordas, de tal forma que yo pueda garantizar gracias a ese ahorro el pago en las épocas de vacas flacas. A veces puede ser mejor eso que decir, ya tengo todas las cesantías, metamos todas las cesantías ya mismo a la cuota inicial y luego entonces volvemos a financiar. El problema es que después de pronto no tengo el flujo de caja en el mes a mes. Entonces, el consejo es un presupuesto, un Excel, una tablita, puede ser un cuaderno. ¿Cuánto gasto yo todos los meses? ¿Cuánto tengo que pagar en mis deudas todos los meses? ¿Cuánto estoy ahorrando todos los meses? Y luego, ¿de qué tamaño sería el negocio de este apartamento? ¿Cabe dentro del presupuesto? Si no cabe, ¿qué tengo que hacer? ¿Salgo primero de ciertas deudas? Excelente. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuánto ganamos, si somos independientes, si somos empleados y tener en cuenta los imprevistos. Creo que le pasa a mucha gente que no tiene en cuenta qué haría si el ingreso se disminuye, qué haría si no tiene más el trabajo estable que tiene. Es decir, como prever ese tipo de cosas y saber si se podría o no cubrir. Creo que eso es muy importante que a veces en la emoción del momento pues se nos pasa. Muchas personas también hablan sobre vivienda sobre planos y hablan sobre rentabilidad. Rentabilidad es una palabra que se usa mucho en finca raíz, en vivienda, pero realmente ¿cuán rentable o no es invertir en un proyecto de preventa y cómo asesorarse financieramente y saber cómo realmente puede ser rentable o no una decisión como esta? Bien, el tema de la rentabilidad es bastante variable y eso hay que tenerlo muy presente porque, digamos, una de esas verdades como que siempre se han pasado de generación en generación es que claramente la inversión hipotecaria es la mejor inversión que uno puede hacer porque uno va a la fija, eso jamás va a caer, etcétera. Depende de la rentabilidad. Entonces, pensemos primero de qué factores depende la rentabilidad y cómo poder entender esa rentabilidad de la finca raíz. Lo primero que yo diría es, sin necesidad, obviamente, porque esto daría para un curso entero, hay Claro. seminarios enteros sobre esto, pero para hacerlo muy fácil es, volvamos a la pregunta que hicimos al principio, es, ¿para qué quiero la vivienda? ¿Sí? Porque el para qué quiero la vivienda va a condicionar buena parte de qué tan rentable es la vivienda. ¿A qué voy?
Una cosa es la rentabilidad de un apartamento que yo busco comprar caro, perdón, comprar barato para vender caro. Ahí hay un tipo de rentabilidad. Otro tipo de rentabilidad es si yo quiero comprar para arrendar. Ese es otro tipo de rentabilidad. Y las dos pueden ser muy diferentes. Y una puede ser muy positiva para una persona y puede ser terrible para la otra. Pero en una tal vez necesite yo tener mucho dinero en efectivo y mucha capacidad para comprar un apartamento de una vez y venderlo inmediatamente y en otro no. Otra cosa que hay que revisar es, por ejemplo, qué tan fácil es vender una vivienda. ¿Sí? Porque estos activos son activos a veces muy poco líquidos. Entonces, pensando ya en la compra sobre planos, hay varios negocios que uno puede hacer a la hora de comprar sobre planos para hablar de rentabilidad. Lo primero es que si lo que queremos es una vivienda para vivir, pues rentabilidad no necesariamente es una palabra o no es la motivación principal aquí para comprar vivienda. Se trata más bien es del anhelo de yo estar ahí y vivir. Que si cuando la venda algún día para buscar algo más grande, porque mi familia se amplió o quiero estar en otro lado, me hago una valorización, me hago una rentabilidad gracias a que la vivienda ahora vale mucho más. Perfecto, pero es una rentabilidad de largo plazo y muy difícil de calcular, digamos, porque requiere tener un montón de información, un montón de habilidades que prácticamente nadie tiene, sino los súper expertos. Y aún los súper expertos pueden también equivocarse muchísimo, porque esto también va a depender de cómo se va moviendo la economía y cómo se va moviendo el poder adquisitivo de las familias y si hay subsidios y si no hay subsidios, etcétera. Ahora, ¿por qué otra razón yo compraría sobre planos? Entonces, si no es para vivir, porque quiero comprar el apartamento o la vivienda barata, ¿sí? Y luego quiero venderla cuando terminen el apartamento. Ahí es donde puede haber un negocio muy interesante de comprar sobre planos. Y ahí es donde puede haber una rentabilidad muy interesante. Un número exacto no lo hay porque es que no es lo mismo una vivienda bis que una vivienda no bis. Y aún dentro de una vivienda bis o no bis, no es lo mismo de pronto comprar en Bucaramanga que en Bogotá, que en Medellín, que en Riohacha, que en Ibagué, que en Cali, en Manizales, etcétera. Aún dentro de una misma ciudad, no es lo mismo comprar en Chicó, que en Suba, que en Soacha, que en, ¿sí? Entonces, esas rentabilidades van a depender muchísimo. Claramente, hay casos en donde no se puede hacer a veces algunas rentabilidades de un par de dígitos interesantes cuando compro sobre planos. Pero lo que hay que tener en cuenta para saber qué tan rentable es comprar sobre planos es, muy bien, ¿en qué sector, en qué locación estoy invirtiendo? Entre mejor ubicado esté el inmueble, más rentabilidad voy a tener. Uno. Dos, ¿qué tipo de acabados van a tener estos inmuebles? ¿Sí? ¿Qué zonas comunes, por ejemplo, va a tener este edificio? ¿Qué acceso a medios de transporte tiene este edificio? Y yo le puedo preguntar al constructor literal, ¿qué tanto descuento cree usted que están haciendo en estos planos, por decirlo? Si entro ahora, ¿cuánto cree que puede costar este apartamento cuando usted lo termine? ¿Sí? Y ahí puedo hacer el cálculo fácil. Ahora, mucha atención, porque si juego a comprarlo barato antes de que lo construyan, para que cuando lo terminen de construir yo lo venda, voy a necesitar de alguna forma garantizar venderlo. Si no lo vendo para ese momento, entonces me va a tocar buscar el crédito hipotecario y me toca asumir igual el apartamento y eso puede jugar en mi contra. Por eso es que factores como la ubicación, las zonas comunes, los servicios que tiene el edificio, etcétera, son críticas para saber qué tanta demanda va a tener el edificio. Entonces, la rentabilidad va a depender de la demanda que tenga ese edificio para cuando o esos apartamentos o esa vivienda cuando termine de construirse. Luego podríamos pensar en qué pasa si quiero arrendarlo, ¿sí? Pero digamos que ese podemos más bien charlarlo ahora, más adelante de si realmente hay rentabilidad cuando voy a arrendar un apartamento y lo compro sobre planos. Pero igual me gustaría decir, esa es una rentabilidad completamente distinta. Generalmente, a la hora de comprar sobre planos, es importante tener presente que se habla de rentabilidad porque la gente lo compra barato y sale y lo vende caro cuando terminan de construir. Y la pregunta que me hacías de, bueno, ¿y entonces cómo resuelvo todo esto? Porque es que hay muchas cosas que pensar. Yo creo que aquí la ventaja es que este es un negocio en el que a todos los interesados todos los interesados quieren que les vaya bien. Entonces, hay una asesoría que uno siempre pide en la constructora.
Hay una asesoría que uno siempre puede pedir en el banco, incluso en la misma fiduciaria puede uno pedir esa asesoría, más la asesoría de portales especializados, también como Finca Raíz, que me permite, por ejemplo, comparar en el mismo sector proyectos similares, cómo se vendieron, a qué precio salieron los apartamentos que acabaron de construir al lado del edificio en donde yo estoy comprando. Ese ya es un dato que me permite decir, ah, bueno, si esos apartamentos que son muy similares al mío salieron a venderse en 400 millones de pesos y yo estoy comprando este en 350 millones de pesos, significa que yo de pronto me puedo ganar esos 50 millones de pesos de aquí a que terminen de construir. Ese es un tipo de lógica que uno podría usar. Y lo otro es, pues también de la mano de un asesor financiero profesional, ¿no? Algo como lo que hacemos en misfinanzaspersonales.co o cualquier otro asesor experto en bienes inmuebles, que me dé una opinión y sobre todo que con cifras en mano me pueda hacer esas proyecciones y decir, bueno, aquí podemos gastarnos tantos, el presupuesto te da, no te da, si puedes, no puedes, si no se vende el apartamento, este es tu plan B, este es tu plan C, este es tu plan D, o eventualmente con alguien que conozcamos que se dedique a ese negocio, ¿sí? Hay gente que se dedica exclusivamente a estos negocios. Preguntando, estoy seguro que podemos conseguirlo. Excelente, claro que sí, o sea, existen muchas formas, tú lo decías, existen herramientas de comparar en portales como el nuestro, existen estudios de mercado, hace poco, por ejemplo, nosotros lanzamos un estudio sobre la pandemia, porque la pandemia también tiene un impacto sobre los inmuebles y sobre el sector inmobiliario, entonces eso también debe revisarse, pedir asesoría externa también es importante, a veces nos quedamos solo con la asesoría básica y tal vez tenemos muchas preguntas. Hay un punto importante cuando hablabas de la rentabilidad, ¿cuál sería la diferencia con la valorización? ¿O sería la misma valorización? Es decir, mira, lo compré en 125 millones, por ejemplo, 130 y al finalizar en 3 o 4 años va a estar en, no sé, 160 millones, lo voy a poder vender, por poner un ejemplo. Bien, el tema con estos términos financieros es que a veces los podemos usar indistintamente, pero en esta oportunidad no lo hagamos así. En esta oportunidad sí distingamos la rentabilidad de la valorización. Y es, la valorización puede ser igual a la rentabilidad, pero puede haber muchos otros factores que hagan que la rentabilidad sea mucho mayor. Entonces, empecemos primero por pensar qué decimos o qué significa valorización cuando hablamos de valorización en inmuebles. Generalmente, cuando decimos valorización, hablamos de un mayor valor que va adquiriendo la vivienda por factores asociados a cosas como la ubicación, a cosas como proyectos de desarrollo urbano alrededor de la vivienda. Entonces, yo puedo comprar un apartamento y mañana la estación de metro queda enfrente del apartamento, ¿sí? A veces esas cosas que no dependen para nada de mí, yo no tuve nada que ver ahí, hacen que el valor de mi apartamento se incremente muchísimo o disminuya también, ¿no? Si el día de mañana, entonces, no sé, quitan las tres rutas principales de transporte que pasaban ahí por mi apartamento, eso puede también eventualmente jugarle en contra. Entonces, generalmente cuando hablamos de valorización en bienes inmuebles, estamos hablando es de el cambio del valor, del precio al que yo podría vender mi apartamento o mi vivienda en general, por todos los factores que pueden afectarlo, normalmente del ambiente, es decir, si hay desarrollo urbano, si la zona se mejora, si construyen parques, o si la zona empieza a volverse muy comercial, muy ruidosa, el transporte llega o no llega, ese tipo de cosas puede jugar a favor o en contra de mi vivienda. Esa es como la valorización. Ahora, se asume normalmente que siempre que uno haga un análisis mínimo para invertir en un buen proyecto, la valorización también es una cosa natural de los inmuebles. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, naturalmente el valor se va ajustando y mi apartamento va valiendo cada vez más. Eso es una cosa. Ahora, la valorización también puede deberse a cosas que yo haga dentro de mi apartamento. Entonces,
Le hice un nuevo acabado, tumbé una pared para que estuviera una barra abierta y entonces eso hace que sea mucho más interesante, más iluminado, o hice una remodelación y cambié los pisos y ahora los baños son súper modernos. Esas cosas también pueden jugar a favor de mi apartamento. Sin embargo, cuando hablamos de rentabilidad, y esa valorización no necesariamente se materializa, eso también es importante decirlo. La valorización simplemente es el valor que va teniendo mi apartamento. Piénsenlo un poquito como con el impuesto predial, ¿sí? Uno va teniendo un valor y luego ese valor puede ir creciendo y puede ir aumentando, pero no necesariamente que ya me gané ese dinero. No significa que ya me gané ese dinero. Yo puedo vender el apartamento por mucho menos de lo que se ha valorizado o tratar de venderlo por más. Y ahí es donde entra la rentabilidad. Entonces, para mí la rentabilidad es el cálculo que podemos hacer una vez cerramos la inversión, una vez hemos dicho, bueno, hasta aquí fue la inversión en este inmueble, voy a venderlo. La rentabilidad la voy a calcular es sobre el precio de venta final, sobre el precio de compra al que yo lo compré, ¿sí? Y eso me va a dar un porcentaje de cuánto me gané. Entonces, si yo compré un apartamento en 100 millones, por poner algo, lo vendí en 50 millones, yo puedo decir, aquí tuve una rentabilidad del 50%, ¿sí? Me gané el 50% del valor al que yo compré ese apartamento. Sin embargo, esa rentabilidad del 50%, yo lo pude haber vendido a 150 y el apartamento solo se había valorizado un 20%, por decir algo. O se había valorizado todavía más, se había valorizado el doble. El tema es que yo necesitaba venderlo fuera como fuera y en vez de venderlo en 200, lo vendí en 150. La rentabilidad al final es literal cuánto me termino yo ganando al final del día cuando ya he cerrado la inversión o cuando estoy recogiendo el dinero de esa inversión. Mientras tanto, uno puede hablar de valorización, pero la valorización no necesariamente implica más dinero para mí, aunque a veces puede implicar, eso sí, un mayor valor en los impuestos. Súper importante y clarísimo las diferencias que tiene la valorización y la rentabilidad. Muchas veces en el medio de finca raíz confundimos las dos palabras o nos parece que son lo mismo. Y como tú decías, no necesariamente la valorización va a repercutir en mayor ganancia, etc. Te hago una pregunta que dejamos atrás y es, si yo quiero una vivienda sobre planos porque tengo pensado arrendarla, ¿cómo es rentable? ¿Se puede capitalizar esta inversión o cómo podría ser rentable si mi interés es arrendarla? Bien, entonces en efecto lo habíamos dejado atrás porque es muy fácil, entre comillas, calcular la rentabilidad cuando yo compro barato y vendo caro. Listo, entonces compré barato y en 36 meses salí, vendí, se acabó. ¿A cómo lo vendí? ¿A cómo lo compré? La diferencia es lo que me gané. Y si lo pongo en términos porcentuales, puedo saber cuál es la rentabilidad, pues, de ese negocio. El tema con el arriendo es un poquito más complicado. Porque es que para poder arrendar la vivienda, yo voy a tener que hacer un esfuerzo financiero importante. Y ahí entran en juego dos factores. Si yo compro la vivienda de contado, es decir, toda la plata es mía, no tuve que meterme con nada de financiación, uno podría empezar a hablar de rentabilidad desde el primer mes de arriendo, ¿sí? Y claro que puede impactar esa rentabilidad positivamente comprar sobre planos porque yo pagué un menor valor por este inmueble de lo que realmente vale y el valor del arriendo es un valor sobre el valor total del inmueble, pero el valor total del inmueble construido. Es decir, que mi apartamento, como lo compré con descuento, me está generando una mayor rentabilidad mes a mes de alguien que compró el mismo apartamento una vez terminado. Porque el arriendo al final es prácticamente el mismo. Y hay a veces unos números medio mágicos, medio estándares que la industria maneja de cuánto es lo máximo que puede cobrarse en un arriendo de un inmueble. Entonces, a veces dicen, eso es el 1%, es el 1.5%, es el 0.% dependiendo del tipo de inmueble. Se dice, ese es el valor al que usted puede arrendar. Entonces, claramente, si yo compro sobre planos, compro más barato, lo que significa que en vez del 1%, yo puedo estar cobrando un 1 punto algo por ciento del valor del inmueble. Vale la pena decir que muchas veces el arrendar apartamentos o el arrendar inmuebles no necesariamente es un negocio que uno piensa en términos de rentabilidades grandes que uno se saca de inmediato, sino es lo que a veces también coloquialmente se llaman vacas lecheras, ¿sí? Y es que son negocios
en donde yo no estoy necesariamente por rentabilidad, sino porque me generan una fuente de ingreso adicional constante. Todos los meses tengo ingreso, todos los meses tengo ingreso. Y eso puede ser valorado por alguien mucho, mucho mejor que simplemente una rentabilidad del X%. Entonces, por eso es que insisto mucho en la pregunta de ¿para qué quiero mi inmueble y cuál es el negocio que quiero hacer con el inmueble? Hay muchas personas que arriendan apartamentos es para poder tener suficientes fuentes de ingreso diferentes a mi empleo o diferentes a como yo normalmente me gano el dinero, que me permitan en algún momento que ellos mismos compren otros apartamentos, ¿sí? Ese mismo dinero pague otros créditos hipotecarios y al cabo de unos 20 años yo pueda tener 2, 3, 4 apartamentos y cuando yo tenga 2, 3, 4 apartamentos arrendados, eso me permita, por ejemplo, decir ya no trabajo más y vivo literal de la renta. Ahí es donde puede estar la inversión de el arrendamiento. Claramente, como en cualquier inversión financiera, siempre que yo pague menos por el activo, estoy multiplicando la rentabilidad de ese activo. Por eso también tiene sentido comprar sobre planos, aun si voy a arrendar la vivienda sobre planos. Tengo dos preguntas finales para hacerte. La primera sería lo más importante para muchos colombianos y es el cierre financiero del 70%, o bueno, si es con leasing habitacional se puede hasta el 90%, que son los créditos hipotecarios y el leasing habitacional, si no tenemos todos los recursos propios para hacer el cierre financiero. ¿Qué aspectos tener en cuenta al pedir un crédito hipotecario? Es decir, en tasas, plazos, sé que esto es mucho más extenso, pero muy por encimita, ¿qué aspectos tener en cuenta al momento de pedir un crédito o un leasing habitacional? Perfecto. Entonces, lo importante es tener presente que a mayor financiación que necesitemos, es decir, entre menos hayamos ahorrado para la cuota inicial, más crédito necesitamos y entre más crédito necesitamos, más cuotas vamos a tener que pagar. Y entre más cuota tengamos que pagar, el banco va a requerir que tengamos más ingresos para poder asegurar que tenemos el pago para eso. Es la primera lógica que tenemos que tener muy presente. Lo segundo, el leasing habitacional me permite financiar más que el crédito hipotecario. En teoría, el leasing permite hasta el 100%. En la práctica, hay generalmente hasta el 90% están como las ofertas más grandes del leasing habitacional. Tercero, el crédito hipotecario me financia cualquier tipo de vivienda. El crédito habitacional no financia vivienda VIS. El leasing habitacional no financia vivienda VIS. El leasing solo financia vivienda no VIS. Tercero, en el crédito hipotecario yo puedo tener créditos con plazos hasta de 30 años. En el leasing habitacional lo máximo son 20 años, ¿sí? Cuarto, tengo que tener presente si voy a aplicar a la modalidad de VR o a la modalidad de pesos. Eso es súper importante. ¿Por qué? Normalmente prestan más en VR y a veces por la emoción y el afán decimos, pues listo, cojamos, no tengo ni idea qué es VR, pero si me presta más, présteme más plata. Y el problema es que la VR es una moneda, por decirlo de alguna manera. Así como el peso es una moneda, la VR es otra moneda. Y el crédito queda expresado ya no en pesos colombianos, sino en VR, en esa otra moneda. Y esa moneda depende de la inflación, lo que significa que cada mes vamos a revisar cómo va la inflación, convertimos las VR a pesos y puede terminar pasando igual. Uno siempre termina pagando el crédito si lo paga completo. Pero el efecto psicológico de los créditos en VR a veces es bastante frustrante para algunas personas, ¿sí? Entonces, si no entiendo muy bien cómo funciona la economía y cómo funciona la inflación, mi recomendación es tomar un crédito en pesos porque nos va a dar dolor de cabeza la VR, ¿sí? El que lo entiende sabe perfectamente qué está pasando en el crédito, pero el que no lo entiende siempre termina diciendo, han pasado 2 años y debo más plata de la que me prestaron. O sea, eso es absolutamente imposible. La verdad es que está pagando el crédito, pero el problema es que está expresado en otra unidad. Entonces, en VR prestan más y a veces prestan más fácil, pero tiene esa desventaja y es que no es fácil de entender y a veces nos da la sensación de que literal estamos pagando una vivienda mucho más que lo que nos prestaron. Otra diferencia importante, en el crédito hipotecario la vivienda es nuestra, en el inmueble la vivienda es del banco, ¿sí? Eso puede jugar a favor y en contra también. En contra, digamos,
significa que si un día nos van a embargar la vivienda, la pueden embargar si tenemos crédito hipotecario porque es nuestra. En el leasing no nos pueden embargar esa vivienda siempre que paguemos el leasing a tiempo, porque eso es del banco, eso no entra en nuestro patrimonio. Sin embargo, aunque sea del banco, somos nosotros los que pagamos impuestos, somos nosotros los que pagamos las reparaciones, somos nosotros los que pagamos absolutamente todo. En el crédito hipotecario, el inmueble, yo termino de pagar la última cuota y el inmueble es mío. En el leasing, a veces, yo tengo que decidir si dejo un pedacito de dinero para pagar al final como opción de compra, ¿sí? Entonces, tengo que tener presente que si la opción de compra es muy alta, las cuotas son bajas, pero al final, en la última cuota, me va a tocar poner el 20% del valor, como si fuera otra cuota inicial, por decirlo así. Y también me toca tener presente que si quiero convertir el leasing a crédito hipotecario, porque a veces quiero hacerlo, tengo que pagar nuevamente los gastos de escrituración porque el inmueble es del banco, ¿sí? Lo mismo en el último pago del leasing habitacional, tengo que volver a pagar escrituración porque el inmueble es del banco y tengo que ponerlo en mi patrimonio. Entonces, es muy importante tener presente esas diferencias y tener siempre presente es la capacidad de pago. Y para la capacidad de pago, si no es suficiente con nuestro ingreso, recordemos que siempre podemos sumar ingresos de la pareja. Algunas entidades financieras incluso permiten sumar ingresos de otros miembros de la familia, papás, hermanos, que sumados ingresos me permiten más capacidad de endeudamiento y entonces ahí puedo acceder al valor de la financiación. Siempre importante garantizar que en los próximos meses podamos seguir pagando las cuotas de nuestro crédito hipotecario para no tener que después vender el apartamento porque no nos colgamos y no pudimos. Sí, a veces pasa, bueno, ya tengo la cuota inicial, ya, entonces como que no hago la previsión para lo que viene en el crédito o en el leasing, y ahí es donde muchos tienen que dejar el sueño a la mitad. Excelente. Y muy importante que la motivación sea realmente la adecuada para que no nos decepcionemos. Sé que muchas personas les ha pasado, muchas personas que están en nuestra transmisión han tenido ese sueño y lo han tenido que dejar y ha sido frustrante, y a partir de allí ya ese sueño como que empieza a hacerse más lejano. La idea no es que sea tan lejano, pero sí lo hacemos correctamente con todos estos tips financieros que nos has dado y de bienestar financiero, pues sea mucho más fácil. Juan Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Para quienes quieran conocer más de mis finanzas personales, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cómo pueden conocer más sobre estas asesorías tan importantes? Súper, Daniela. Claro, pueden entrar a misfinanzaspersonales.co. Lo que hacemos en Mis Finanzas Personales es darles un asesor financiero digital a la mano para ayudarlos a tomar decisiones financieras como estas, ¿sí? Ahí les explicamos cómo se toman estas decisiones, dónde pueden estar los productos, los créditos hipotecarios, los seguros, cómo mejorar, bajar las cuotas. Ahí les enseñamos cómo hacer todo eso o si no han ahorrado para la cuota inicial, dónde la pueden ahorrar, etcétera. En redes sociales pueden seguirnos en Mis Finanzas Co, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Mis Finanzas Personales y en la página web misfinanzaspersonales.co. Pueden crear su cuenta gratis. Y lo primero que pueden recibir es un diagnóstico de cómo están sus finanzas personales, 100% gratis, para ver si estamos listos para entrar a este sueño de comprar vivienda propia. Excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muy valiosos todos los tips. Gracias, Daniela, por la invitación y a todo el público de Finca Raíz. Pues, nuevamente, a que se repitan esto y lo compartan para con cualquier persona que esté buscando o pensando en comprar inmuebles. Bueno, y ustedes quédense con nosotros, que en esta transmisión van a conocer algunas opciones de vivienda sobre planos después de todo lo que hemos hablado, para que ustedes sepan para qué y por qué quieren invertir. Para conocer un poco más sobre las opciones que existen de vivienda sobre planos en la ciudad de Bogotá y en Cundinamarca, estamos hoy con Patricia Ariza, directora comercial de la constructora Oikos. Patricia, ¿cómo te encuentras? Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación el día de hoy a participar en este Facebook Live de Finca Raíz y para hablar del tema de comprar viviendas sobre planos. Excelente, muchas gracias. Recordemos que estuvimos hablando con Juan Camilo en esta transmisión
para quienes se conectan en este momento sobre cómo invertir de buena manera en viviendas sobre planos, cuáles son sus ventajas, cuál es la diferencia entre rentabilidad y valorización si queremos invertir en una vivienda que está en preventa y construcción. Pero ahora estamos con Patricia para conocer opciones, para conocer cuáles son la diversidad de proyectos que existen para aquellos quienes están pensando en vivir en viviendas sobre planos en Bogotá o en los diferentes municipios de Cundinamarca. Patricia, ¿cuáles son las opciones y cuáles son las ventajas de invertir en viviendas sobre planos? ¿Y cuáles son las opciones que tiene Constructora Oikos en Bogotá y en Cundinamarca? Bueno, ¿qué te puedo contar? En Grupo Empresarial Oikos tenemos un gran portafolio para manejo de vivienda sobre planos, donde nosotros ofrecemos una gran valorización, rentabilidad. Les ofrecemos unas opciones de escoger inmueble y unos amplios plazos de pago en la cuota inicial. Estamos manejando hasta 28 meses en cada uno de nuestros proyectos. ¿Qué proyectos tenemos en este momento sobre planos? Pues mira, te cuento. Tenemos en Tunja un proyecto que se llama Monteverde, que son apartamentos de vivienda de interés social. Tenemos en este momento apartamentos para entrega de este año y para entrega el próximo año. Tenemos en Sabana el proyecto Oikos Sabana, ubicado en Cajicá. Son casas campestres desde 630 millones de pesos. Aquí tenemos amplio plazo para el pago de la cuota inicial. Tenemos también en Calera apartamentos y tenemos un centro comercial también donde ofrecemos locales y oficinas. Aquí en Bogotá tenemos un proyecto de vivienda de interés social que ya estamos finalizando ventas, pero donde todavía tenemos algo de inventario y próximamente estamos lanzando un proyecto donde vamos a tener un plazo muy largo por el lado de Chapinero. Tenemos en Fusagasugá el proyecto Hacienda San Pablo, en Flandes tenemos el proyecto Palma Real y en Ricaurte tenemos el proyecto Bahía Solero Casas y Bahía Solero Alicante Apartamentos y Cabo Verde es otro proyecto que tenemos con casas y apartamentos. Entonces, como pueden ver, tenemos un portafolio muy grande donde ustedes nos pueden consultar en la página que es www.oikos.com.co y allá van a encontrar y podrán ver cada una de las características de nuestros proyectos. Es decir, hay proyectos en Bogotá, hay proyectos en los municipios aledaños, hay proyectos no bis. ¿Ustedes están recibiendo los subsidios y las ayudas que el gobierno está dando? Claro que sí, estamos recibiendo todos los subsidios y todas las ayudas que está dando el gobierno, tanto para vivienda bis como para vivienda no bis. Entonces, pues aquí tienen de dónde escoger. Es decir, que la persona que esté interesada, ya sea en Fusa, Cajicá, hablamos de La Calera, de Tunja, de la ciudad de Bogotá, de Ricaurte y de Flandes, pueden mirar si estos aplican o no a subsidios, y si aplican a subsidios, pues Oikos está recibiendo esas opciones. Y hablemos un poquito de la gran cantidad de ofertas que ustedes tienen. Hablemos un poquito sobre un proyecto muy interesante de precios muy, muy excelentes que tiene, que es Bahía Solero Alicante entre Ricaurte y Girardot. Cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto. Ahorita hablamos de las ventajas de invertir en vivienda sobre planos, porque no solamente es para vivir allí, sino que también aplica para vivienda para rentar, para vivienda turística. Entonces hablemos sobre este proyecto Bahía Solero Alicante, dónde está ubicado, cuáles son sus precios y sus ventajas. Bueno, claro que sí, mira. El proyecto está ubicado en el municipio de Ricaurte, en la avenida Panamericana, llegando a Girardot, en el sector de Peñaliza. Bahía Solero Alicante está ubicado dentro de un gran condominio que se llama Bahía Solero, donde pues ya empezamos nosotros el desarrollo hace aproximadamente 4 años. Es un proyecto de 360 apartamentos dividido en 7 torres, apartamentos tope bis de 135 salarios mínimos legales vigentes. Ofrecemos apartamentos de 2 y 3 habitaciones de 57.24 metros cuadrados y estamos en este momento manejando un portafolio de apartamentos para entrega el próximo año, donde todavía pues tenemos de dónde escoger. Tenemos la opción de recibir subsidios de caja de compensación. Es un proyecto donde está muy bien dotado de zonas comunes, tiene sus piscina para niños, piscina para adultos, tiene kiosco,
gimnasios semidotados y cuenta con algo que no cuenta ningún condominio de la zona y es con un desarrollo de club playa donde entregamos con un lago natural, con playa. Vamos a tener locales, desarrollo de locales comerciales en esta zona, cancha de vóley playa, piscinas, parque para niños y grandes senderos peatonales para que puedan disfrutar las familias y puedan descansar los fines de semana y en sus vacaciones. ¿Por qué invertir en lugares como Girardot, entre Ricaurte y Girardot, en este proyecto más específico? Sabemos que este proyecto tiene un excelente precio. ¿Por qué invertir? ¿Por qué esto puede rentabilizarse? Y si este proyecto aplica a algún subsidio. Sí, este proyecto está destinado para personas que compran vivienda por primera vez, es decir, para las personas que viven muy cerca al municipio de Ricaurte y viven en el municipio de Ricaurte, como también va dirigido para segunda vivienda para las personas que viven en Bogotá o en ciudades muy cercanas a Girardot y a Ricaurte. ¿Por qué se ha vuelto muy interesante comprar en estos sectores? Porque son zonas turísticas que han tenido un gran desarrollo en los últimos años. Que son muy cercanas a la ciudad y tú sabes que con el estrés de la ciudad y con el clima de Bogotá, pues salir un fin de semana o salir a descansar en vacaciones, pues es bastante agradable el clima que maneja Girardot, que es un promedio de 30 grados centígrados. En cuanto a, tenemos la opción, pues obviamente de segunda vivienda para descansar, pero también es una muy buena oportunidad para invertir porque tú puedes comprar con unos precios muy competitivos, con precios más económicos de lo que ofrece Bogotá en cuanto a metro cuadrado, donde vas a tener garantizada una alta valorización y vas a tener garantizada una rentabilidad si tú manejas el alquiler del apartamento por días, semanas o meses. Entonces, pues es una buena opción de negocio en este momento. Para quienes deseen conocer más sobre este proyecto, ¿dónde pueden encontrar? ¿En qué horario? Sabemos que la pandemia ha cambiado mucho la forma de conocer los proyectos, pero ¿cómo podrían conocer un poco más este proyecto entre Girardot y Ricaurte? Bueno, mira, con el tema de la pandemia nosotros hemos desarrollado un esquema de ventas a nivel virtual y digital donde estamos 24/7 atendiendo a nuestros clientes. Igualmente nosotros estamos trabajando en sala de ventas de lunes a domingo de 9:30 a 5:30 de la tarde en horario continuo sin ningún problema, obviamente guardando todos los protocolos de bioseguridad. Te quiero contar que nosotros ya tenemos, ya pueden contemplar cuál es el club de playa que nosotros vamos a entregar dentro del proyecto, que se va a finalizar una vez finalicemos las ventas de Alicante, pues entregaríamos todo el club playa, pero pues el lago natural es un lago que ya existe, que ya está semidotado para que lo puedan visitar y puedan visitar nuestro proyecto, nuestro apartamento modelo. Tenemos apartamento modelo en Ricaurte, entonces los esperamos de domingo a domingo. Excelente. Y para quienes deseen conocer más sobre los proyectos, no solamente de Bahía Solero Alicante, del cual hablamos hoy, sino todos los demás proyectos, ¿hay que reservar una cita con anterioridad o pueden simplemente llamar, pasar por la sala de ventas para conocer proyectos en Tunja, Bogotá, Cajicá, Cusa? No hay necesidad de agendar cita previa. En nuestras salas de venta están con todos los equipos comerciales dispuestos para recibirlos. Y si tienen dificultad para viajar, igual estamos manejando videollamadas con recorrido virtual para que puedan conocer nuestros proyectos y puedan revisar revisar cada una de la información que nosotros estamos manejando en sala. Igualmente, pues, Daniela, como te contaba, Bahía Solero Alicante es uno de los proyectos de vivienda de interés social, pero nosotros tenemos un gran portafolio, tenemos en Tunja, en Bogotá tenemos en este momento un proyecto BIS, próximamente vamos a lanzar otro proyecto en Chapinero y Flandes en el sector campestre de Flandes estamos desarrollando un proyecto muy lindo de apartamentos que también nos pueden ir a visitar. Recibimos todas las cajas de compensación, los subsidios. Somos muy flexibles en el pago de la cuota inicial, es decir, que podemos revisar todas las propuestas que puedan tener las familias y colaborarles en todo lo que necesiten y requieran. Igualmente para el crédito hipotecario, no tenemos restricción en recibir entidades financieras. Estamos abiertos pues a escuchar y poder llevar a cabo ese gran sueño de cada una de las familias colombianas. Una pregunta importante antes de terminar y es que hoy hablamos sobre la oportunidad de hacer un plan de pagos para la cuota inicial.
ustedes están recibiendo, porque como nos contaste, varios de los proyectos tienen tiempo de entrega, varios meses, entonces están recibiendo diferentes formas de pago. ¿Cómo funciona esto en Oikos? Hoy hablamos un poquito con Juan Camilo en general, pero ¿cómo funciona este plan de pagos en Oikos? Mira, nosotros manejamos un 30% de cuota inicial. El tiempo pues depende del proyecto que elijan y el plazo y la etapa, ¿sí? Esto depende porque pues va atado directamente pues a la proyección de entrega de cada uno de los inmuebles. Recibimos las cesantías, esto ya depende de los ahorros que tengan cada una de las familias, recibimos las cesantías y ahorros y se proyecta un pago mensual de cada una de las cuotas. La ventaja de comprar sobre planos es que la flexibilidad en el pago de la cuota inicial se puede manejar. Y pues en ocasiones pues recibimos, dependiendo de la fecha de entrega del inmueble, recibimos también el leasing para los proyectos no BIS. Excelente, así que todas estas son las oportunidades que ofrece Oikos en nuestro primer live del año. Queremos contarles no solamente las ventajas, sino darles opciones, recordarles que a través de www.fincarraiz.com.co usted puede encontrar todos los proyectos de la constructora Oikos también en nuestro portal, contactarse con los asesores y lo más importante, si usted quiere, si se siente cómodo, puede verlos todos virtualmente, pero también puede asistir a las salas de venta. Como nos contó Patricia, no tiene que sacar una cita previa y está disponible para que usted conozca los apartamentos, las casas modelos, variedad de precios, muchos, y hemos visto en un estudio reciente que hicimos en Finca Raíz, muchas personas durante la pandemia empezaron a buscar vivienda en municipios aledaños a Bogotá, La Calera, Cajicá y Fusa fueron unos de los municipios que más crecieron en interés en vivienda campestre o en casas o en el interés de apartamentos. Entonces, muchas personas están interesadas en estos municipios cercanos a Bogotá y que brindan diferentes opciones. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Gracias, Daniela, y pues los estamos esperando en cada uno de nuestros proyectos para que nos visiten y tomen la decisión de comprar. Excelente. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Quédense conectados con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a estar haciendo diversos live para conocer, para brindar opciones, para hablar de temas importantes del sector inmobiliario. Así que no se pierdan nuestras redes sociales, por ahí estaremos comunicando. Y no olviden que todo lo que ustedes quieran conocer sobre noticias del sector e información lo encuentran en el blog.fincarraiz.com.co y todos los proyectos de la constructora Oikos y de vivienda nueva, de vivienda sobre planos de esta constructora lo encuentran en nuestro portal www.fincarraiz.com.co. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.